El fin de semana recientemente pasado, en el que perdimos a nuestro gerente general y director general, y en el que obviamente estamos en un proceso de readaptarnos y reestructurarnos, tanto como empresa y para los que lo conocimos durante bastante tiempo, también como personas y como seres humanos. Yo personalmente llevo 6 años trabajando en esta empresa, lo cual obviamente su partida me afecta tremendamente. Por ahí algunos que en su velorio me dijeron que no debía de alguna manera llorar o sentirme tan afectado. Pero comprenderán que no puedo, no es fácil decir, oye, mi jefe durante 6 años muere y yo, ah, bueno, no, no, no puedo. Obviamente me siento completamente tocado. Muchos de ustedes saben la amistad que tengo con Mabel Flores, la hija de él, que es mi jefa directa, bueno, y ahora pasa a ser la jefa de todos. Ella pasa a ocupar la presidencia, la gerencia de este canal, pero también la veo muy afectada a mi querida Mabel, y obviamente eso hace que todo tenga que tener una reestructuración, un tiempo de adaptación. En todo caso, pensamos que esto va a seguir adelante y va a poder triunfarse de la manera en que Don Luis lo ha hecho siempre, y esa fue la senda de alguna manera que nos dejó él marcada para que nosotros también, quienes estamos acá con Mabel trabajando, podamos también avanzar. Eso es, lamentable que se nos haya ido Don Luis Flores. Antes de terminar, de despedirme completamente en el capítulo de hoy, les quiero decir que hay varias cosas que quiero recordarles de lo que pasó en este programa. Estuvimos con Mario Ignacio y con Reinaldo, que son dos personas, dos comunicadores, uno periodista, el otro director de una radio, que trabajaron durante muchísimos años también con mi jefe, con Don Luis Flores, y bueno, también vinieron a dar su testimonio de lo que significó esta empresa para esta región y para este país de alguna manera. Desde acá, tan alejados que estamos del centro de Chile. Luego estuvimos con Indalicia Lagos, presidenta del Colegio de Periodistas de nuestra ciudad, que vino a contarnos de una actividad que tenía hoy y también nos dijo la importancia de Don Luis Flores en las comunicaciones. Estuvimos con. Bueno, a mí me encantó haber tenido a Luigi Choca, que es el actual seremi, el vocero de gobierno de la presidenta Bachelet en Tarapacá, y con Ana María Timman, que fue la vocera de gobierno de Piñera. Los hice estar acá en el set, ambos también hablando del legado de Luis Flores y de lo que es Iquique Televisión, y los hice darse un beso, o sea, la pasamos súper bien acá con ellos y me encantó esa dupla. Estuvimos también con Don Luis Tavilo, que, bueno, o sea, yo directamente a él le encuentro un valor increíble haber podido salir después de tantos años de estar metido en la droga y haberse convertido en un empresario, haber puesto un centro de rehabilitación. Luego estuvimos con Luis Campuzano, que es una de las personas que está rehabilitándose, lleva recién un mes. Es el primer residente de este centro de rehabilitación que se llama ONG Casa de Acogida Da Vinci. Así es que si usted es un empresario y a usted le interesa cooperar con nuestra región, a usted le interesa demostrar que no tiene otro interés más que ayudar a que nuestra calidad de vida, la calidad de vida de tanta gente que vivimos en Tarapacá mejore, busque a Luis Tavilo, busque a Luis Tavilo, ayúdele, coopérele, porque él tiene una casa de rehabilitación para gente que tiene adicciones a las drogas. Una casa que aquí no hay, o sea, primera vez, no es primera vez, ha habido, pero en este momento no hay otra opción. Y tanta gente que está metida en las drogas, me van a decir, sí, pero puede ser por un tema personal, es una elección. No, señor. Es una enfermedad y definitivamente hay mucha gente que debe querer rehabilitarse y no sabe cómo. Luis Tavilo está dando esta oportunidad, así que si usted es empresario, tiene los recursos o tiene algún tipo de capacidad de ayudar, comuníquese con él al 98-288-1487. 98-288-1487 y póngase ahí. Porque así de verdad va a estar ayudando a que nuestra región sea un mejor lugar para vivir para todos, incluso para usted mismo, que se debe quejar de la delincuencia y de la drogadicción. Una forma de ayudar es esta. ¿Con quién más estuvimos? Estuvimos con Pilar Balaguer, esta
esta comunicadora social tan, tan agradable y tan aguerrida, que estuvo acá promocionando un karaoke solidario en beneficio de su hijo. Su hijo es un artista iquiqueño que está viviendo en Valparaíso y se les quemó todo. Hubo un incendio en un edificio patrimonial en el barrio Puerto de Valparaíso y ahí vivían 40 familias dependientes de artistas y todos quedaron en la calle. Pilar está en este momento, Pilar Balaguer está haciendo una cena karaoke solidaria en el Club Croata el día 3 de junio a 20,000 pesos para que ustedes vayan a cantar, a comer, a divertirse, a ver a la gente que está ahí cooperando con el Lete, que es el Rodrigo Letelier, el hijo músico de la Pilar Balaguer. Vaya, lo va a pasar sumamente bien. También yo iré a ir a cantar, a divertirme un rato con todo el mundo. Y bueno, finalmente me tengo que despedir. Les dejo con un video que fue extraído de una nota que hizo Reinaldo Berrío sobre don Luis Flores. Soy Karim Bujadle, estuve con ustedes durante casi 3 horas conversando con los protagonistas de la noticia de esta semana en nuestra región. Que estén sumamente bien, cuídense. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. La vida de uno es eso, no es quedarse nunca tranquilo y ahí quieto ya hasta aquí no más llegues, no. Uno tiene que seguir avanzando, uno tiene que seguir estudiando, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo cosas nuevas, innovando. La innovación, nosotros tenemos un premio de innovación regional, sí, si te recuerdas un par de años atrás. Sí, sí. Esto no es un premio, es un reconocimiento. No es que nos hayamos ganado un premio como la lotería. Aquí hay un reconocimiento a una labor continua, persistente, permanente de Quique Televisión durante 10 años que estamos al aire. Que hemos pasado las de Kiko y Caco, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque no ha sido fácil, como tú bien lo decías. Hemos tenido muchos contratiempos bastante fuertes, pero hemos superado todo eso. ¿Y cómo lo hemos superado? Conformando un equipo de selección. El equipo de selección que es los componentes del personal de Quique Televisión. El proyecto ha sido exitoso, tal como fue dimensionado cuando se instaló Iquique Televisión. O sea, en el paso del tiempo nos veo logrando un posicionamiento de primer nivel, una tecnificación absolutamente al día y avanzada en esta región, y en una posición que estamos incluso mejor que otras regiones, y a nivel nacional hemos sido también reconocidos absolutamente.